A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Un policía municipal suspendido fue asegurado luego de que personal de vigilancia de una tienda lo sorprendió cuando robaba mercancía. Fue asegurado un presunto robacarros cuando empujaba el automóvil que había robado en la colonia popular 89. En información local, un niño de 4 años perdió la vida en un aparatoso choque sobre la carretera Ensenada Ojos Negros. Autoridades educativas e invitados especiales celebraron el 33 aniversario del CETIS número 74. Gaseras baja californianas destruirán 8,000 tanques que se encuentran en mal estado. En los deportes, la pelea esperada por la afición ensenadense entre los orgullos de Punta Banda Sergio Miki López y Jock Santorito Hernández ya está confirmada. 8 jugadores baja californianos fueron convocados a la selección mayor de softball de México. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.